Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de mi querida Hermandad de los Dolores, señor Delegado de Cultura y Fiesta, don Manuel Lobato Reynoso, señores hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las distintas hermandades y agrupaciones parroquiales de nuestra ciudad, querida banda Maestro Dueña, señor director, amigo Javier Alonso, autores de las composiciones que se van a estrenar esta noche, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Acabamos de escuchar por parte de la banda de música Maestro Dueñas la magistral interpretación de la marcha Coronación de la Macarena del maestro don Pedro Braña. Para mí, una de las maravillas de la música profesional por su carácter solemne, elegante y triunfal. Como triunfal será la procesión de regreso, una vez que haya sido coronada de manos de nuestro obispo de la diócesis, don José Rico Pavés. Día que tantos saluqueños y hermanos de nuestra hermandad anhelamos. Hace aproximadamente 40 días, celebramos aquí en este marco incomparable la presentación de la corona de coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Y hoy aquí, dentro de los actos enmarcados de dicha efeméride, nos toca ser testigos del concierto extraordinario de coronación canónica, donde tendremos la ocasión de oír las 5 nuevas composiciones dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores. Maestro Dueña será la encargada de deleitarnos con sus notas musicales y será ella la que pondrá sus sones el próximo 23 de julio en la procesión de alabanza de regreso a la Iglesia de la Santísima Trinidad. Sí, señores, algunos dirán, Maestro Dueña, pues sí, no puede ser otro. Los hermanos honorarios de nuestra hermandad, los que van escoltando el manto de la Virgen cada miércoles santo, impregnando a San Lucas con sus dulces melodías. Recuerdo aún, como si fuera ayer, que un 8 de septiembre del año 2000, parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad y un servidor, siendo entonces hermano mayor, don Antonio Rangel García, Papi Antonio, se dirigía a la vecina localidad del puerto de Santa María para escuchar a la banda Santísimo Cristo del Amor, que abría paso en la procesión de su patrona, la Virgen de los Milagros, y que por entonces acompañaba al Santísimo Cristo de la Misericordia en la tarde-noche del Miércoles Santo. Resulta que por entonces la Virgen de los Dolores no tenía banda para la Semana Santa del año 2001. Y mira que Papi Antonio tiró de la famosa agenda roja de las bandas. Agenda roja que aún sigue dando vueltas por casa, pero nada de nada. Recuerdo que le dije a mi padre, papá, ¿y esta? Pues nada, 22 años después, no falta ya la cita de cada Miércoles Santo. Enhorabuena a la banda y enhorabuena a la hermandad, porque tenía que ser Maestro Dueña y no otro. A continuación, y en una primera parte, pasaremos a escuchar las siguientes marchas. Dolores de la Trinidad, de José Manuel Fernández. Costalero de la Trinidad, de don Javier Alonso Barba. Con todos ustedes, la banda de música Maestro Dueña, bajo la dirección de don Javier Alonso Barba. Thank you.
A continuación, vamos a ser testigos del estreno de las 5 marchas dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores con motivo de su coronación canónica. Sanlúcar te corona de don Ismael Ancela. Madre de los Dolores coronada de don José Colomé. Tu corona, Dolores, de don Javier Sicre Marte. Virgen de los Dolores coronada de don Pablo Ojeda Jiménez. Dolores de don Javier Alonso Barba. Sanlúcar te corona de don Ismael Ancela es una marcha de corte clásico con cornetas, compuesta para la coronación de Nuestra Señora de los Dolores, con una introducción sobria de llamadas de metales anunciando la llegada de María, llegando a una introducción gloriosa con cornetas. Seguidamente, un fuerte bajo sobrio y austero que en su repetición alcanza la alegría de su coronación. Su trío melodioso es la bella imagen de Nuestra Señora de los Dolores ya coronada. A continuación, la marcha Sanlúcar de Corona de don Ismael Ancela Pérez bajo la dirección de don Javier Alonso Barro.
Martínez, al que se le hará entrega de la partitura original. Seguidamente oiremos Madre de los Dolores Coronados, de don José Colomé. La primera parte de la marcha es una llamada sobre la vocación de los dolores, por eso se presenta en fuerte y le sigue una marcada cadencia andaluza. Breves toques de trompeta para evocar la marcialidad que irá contrastando con el siguiente tema. El tema cantado por las maderas se impone, tras una breve transición en el que se busca la simplicidad del sentimiento de dolor y de pena. De manera secundaria, unas llamadas de trompeta evocan el motivo por el cual se produce este sentimiento. Al repetirse el tema principal, el contrapunto que lo acompaña es de carácter imitativo, buscando así subrayar o dejar una estela del paso de la Virgen en el dolor por su Hijo. Irrumpe una fuerte fanfarria entre trinos de madera que trata de poner manifiesto el júbilo por una coronación. Los metales se dividen en dos secciones propiamente dichas: la aguda, que es una fanfarria al uso, y el bajo, que actúa de continuo marcando el compás energéticamente. Una vuelta al tema principal con su contrapunto que desemboca en el trío de la marcha. Tratando de evocar la sensación de belleza por el andar del palio, pero al mismo tiempo de meditación por la estela de dolor que dibuja el transcurrir de la Virgen. Es de trazo sencillo y con algunos ribetes que tratan de evocar el dibujo melódico de la primera línea que abrió la composición. Finaliza de manera sobria y solemne. Con todos ustedes, Madre de los Dolores Coronada, de don José Colomé. Thank you.
presencia de don Antonio Martínez para recoger partitura y darle un pequeño recuerdo al autor de la marcha. La siguiente marcha que oiremos será Tu Corona, Dolores, de don Javier Sigre Márquez. Es una marcha realizada a petición del director don Javier Alonso para la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Es una marcha que supone un punto de inflexión en la experiencia del autor en el género de la música procesional. La música, escrita en mí, comienza a modo de gran fanfarria de metales, presagiando y describiendo el gran hito en la historia de Sanlúcar, como es la coronación de una de sus grandes devociones. Continuando con el tema principal, donde se plasma la gran dulzura y el buen andar que cada miércoles santo demuestra su cuadrilla de costaleros. Llegando al ecuador de la obra, el denominado Fuerte de Bajos, el autor busca plasmar esas cientas de oraciones que cada día recibe la Virgen en su plaza de abastos, donde se mezcla la melodía de los saxofones junto con el contrapunto de una trompeta, a modo de oración, repitiéndose dicho motivo en fuerte como oración y ofrenda de toda la ciudad, simbolizada en la propia corona. Concluye con el trío, quizás la parte más emotiva y personal, con gran carga sentimental, donde se presenta todo el cariño que se profesa banda y hermandad durante más de 20 años. En definitiva, es una marcha compuesta a conciencia para su coronación y donde el autor cierra y abre una nueva etapa como profesional. Con todos ustedes, Tu Corona, Dolores, de don Javier Sigre Márquez. Thank you.
Martínez. A continuación, oiremos Virgen de los Dolores Coronada, de don Pablo Ojeda Jiménez. Antes de pasar a describir la composición, Pablo, el autor, quiere pedir disculpas por no estar presente en un concierto que seguro está siendo maravilloso, pero compromisos adquiridos previamente le han hecho imposible estar personalmente y compartiendo junto a la banda Maestro Dueña de un acontecimiento tan extraordinario. Agradecer a Javier Alonso la confianza que siempre pone en él y sobre todo en su música. Por lo que respecta a la composición, se trata de una marcha basada en lo que el autor debe ser una marcha para una coronación. La primera parte de la marcha es una llamada a triunfar a la altura de tal colosal acto. Toques valientes de corneta para evocar la marcialidad que irá sobre una melodía lírica que describe el andar elegante de la Virgen en su palio. El tema principal cantado por las maderas busca describir la dulzura de la imagen que tras un bebé necio de unión desemboca en un fuerte, donde los metales toman el protagonismo. En esta parte se puede apreciar los metales junto a las maderas haciendo un diseño melódico de gran belleza. De manera secundaria, nos encontramos un motivo que evoca el carácter penitencial y basado en su antigua orden servita. Al repetirse el tema principal, el contrapunto que lo acompaña es de carácter imitativo, dando paso al trío de la obra. Tratando de evocar la sensación de belleza y romanticismo de la hermandad cada miércoles santo, la melodía es de trazo sencillo, limpia y con algunas pinceladas que tratan de evocar el dibujo melódico de la primera línea que abrió la composición para darle cohesión a la obra completa. Finaliza la composición de manera solemne y conclusiva. Desde la distancia, pero de corazón, en la cercanía, felicitar a la banda Maestro Dueña por el trabajo tan maravilloso que seguro estáis haciendo con su música. Y un abrazo fraternal a la hermandad para que siga viviendo cada instante de la manera más intensa. Con todos vosotros, Virgen de los Dolores Coronada, de don Pablo Ojeda Jiménez. Thank you.
Ruego la presencia de don Antonio Martínez y de Carmen Jiménez, madre del autor de la composición. Antes de oír la última composición, ruego la presencia de don Antonio Martínez, hermano mayor de la hermandad, y de don Marco Bobillos Amate, capataz del paso de palio de la Virgen de los Dolores. Disculpa. Error. Dolores de don Javier Alonso Barba. La siguiente reseña la haré en primera persona como si su autor se tratara. Alegoría. Representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Dolores coronada. Coronación en San Lucas. Coronación en tus dolores. Podía haber muchos nombres para basarme y unir la advocación con la distinción que próximamente tendrá. Pero para Sanlúcar, para la hermandad, para todos, eres y siempre serás Dolores. Un nombre, una alegoría, que lo abarca todo, absolutamente todo. Tengo que reconocer que ha sido la marcha que más quebraderos de cabeza me ha dado, ya que será mi tercera composición a la hermandad, y necesitaba que fuera algo diferente. Quiero agradecer a mis músicos el esfuerzo que ha hecho al trabajar, no solo mi música, sino la de todos los compositores a contrarreloj. Me gustaría explicar de manera programática la música por partes. Una coronación canónica es un hito en la historia de la ciudad, el mayor reconocimiento a una imagen de la Virgen María, y pasará a describirse en la historia de la hermandad con letras de oro, donde muchos podremos decir que la habremos vivido en primera persona. He querido comenzar con un tema donde la música nos traslade con su magia algo grande, solemne, catedralista. Comienza la obra con una fanfarria de trompetas anunciando a la ciudad que la Virgen de los Dolores será coronada. Dicha fanfarria está sostenida con una algarabía simbolizando los nervios de todos los devotos a lo largo del tiempo que todos sus hermanos llevan esperando ese ansiado momento en el que don José ponga sobre las sienes la presea venida desde Córdoba. Incluso si no ponemos atención, podremos escuchar las campanas de la ciudad repicando. A continuación, el tema principal, algo que curiosamente llegó y se quedó. Fue lo más fácil, quise hacer la música que mejor refleja mi experiencia detrás del palio durante tantos años. De todo es sabido que el flamenco, el cante cercano a la Virgen, siempre ha existido en el seno de la cofradía, y el andar del palio desprende un olor especial, particularmente un olor que me recuerda cuando iba con mi abuela a la plaza. He querido, casi sin quererlo, reflejar tantas y tantas oraciones hechas cante, villancico de zambomba, ese olor a especias y canela que desprende cuando vas a la plaza un día cualquiera. He aquí mi lado más flamenco.
Toda música tiene partes que son contrastantes entre ellas para darle el dinamismo, y la música profesional no escapa de las estructuras clásicas. Es decir, llegamos a lo que comúnmente se le conoce como el fuerte de bajos. Es un fragmento donde los metales toman el liderazgo melódico, y para ello me he basado en un tema bastante rítmico que contraste en gran medida con todo lo anterior. Llegando a la parte final, llega también a la música que más trabajo me costó que saliera. Dijo Picasso que la inspiración te llegue trabajando, y conmigo no fue así. Fue hace 6 días en la playa de la Calzada, cuando yendo con mi niño por enésima vez a llenar el cubito de agua, cuando se me vino una idea que no os podéis imaginar. Fue llegar corriendo a casa y ponerme a desarrollarlo. Los que habéis estado conmigo cerca sabíais el bloqueo que tenía y las cosas del destino. Llegó cuando menos lo imaginaba. El trío es una melodía limpia, clara, donde si prestamos atención a los tenor y bombardinos, podemos oír incluso las olas de mi particular Domingo Playero. Igual que el maestro Valera dejó espuma de mar en su corona, yo dejaré mi particular oleaje en su música. Finalizar, acabamos con una coda que recoge en 6 compases los motivos, células o cadencias que aparecen en toda la marcha. A modo de resumen, destacando y a modo de curiosidad, la cadencia frigia de las tubas. Esta progresión la puse haciendo guiño a una broma que tuve con mi compañero Antonio Vera el pasado jueves en el ensayo sobre el recurso de la misma. Siempre que la toques, acuérdate, compañero. Espero que sea de vuestro agrado. Para mí es todo un honor el haber compuesto la música para un evento tan extraordinario y haber ocupado Pentagrama con 4 grandes músicos y amigos que sin duda aceptaron mi petición para componer. Al igual, súper orgulloso que haya sido mi banda la encargada de dicho estreno y de ser la mejor banda sonora para la Virgen el día de su coronación. Gracias a todos los que me habéis alentado, especialmente a Antonio Martínez, nuestro hermano mayor. Creo que sin su insistencia no estaría presente esta obra en el día de hoy. Y para terminar, y no me alargo más, cierto es que la música va para nuestra querida Virgen de los Dolores, pero estoy seguro que lo entenderéis todos. Todo aquel que me conozca un poco sabe que hay un día que es más importante del año para mí, con muchas diferencias sobre el resto, y no es otro que el día de Su Majestad de los Reyes, 5 de enero, viene a visitarnos esa noche. Este año, nuestro querido Marco nos quiso dar un susto, al que jamás le perdonaré. Mucho valoramos el gran tesoro que es la persona de Marco Bobillo, personal y como entidad propia de nuestra Semana Santa. No hace mucho
perdimos a dos grandes como fueron Agustín Altozano y mi querido Javier Ibáñez. Marco, esta marcha lleva el nombre que engloba muchos sentimientos, personas y vivencias y, por supuesto, tú. Mi marcha, siendo música para su coronación canónica, quiero dedicártela a ti, porque muchos que llegaron a Dolores llegaron a conocer y sentir a la Virgen por culpa tuya. Espero que la aceptes, que mi música lleva en ella todo el respeto y admiración que siento y sentimos todos por ti. Va por ti, amigo, para que nunca nos vuelva a dar un susto así. A continuación, ahora sí, ruego la presencia de don Antonio Martínez y de don Marco Bobilla Mata.
continuación toma la palabra don Antonio Martínez, hermano mayor de la hermandad. Señor delegado de fiesta, estimado don Manuel Lobato Reynoso, miembros de las distintas hermandades de penitencia y gloria de nuestra ciudad, hermanos y miembros de Junta de Gobierno de nuestra querida Hermandad de los Dolores, estimado director, amigo Javier Alonso Barba, y miembro de esta magistral banda de música, maestro dueña de nuestra ciudad del puerto de Santa María. Señores compositores de las distintas marchas que en esta noche hemos oído por primera vez. Señoras y señores, buenas noches. Cuando estamos a escasos 40 días de la tan deseada coronación canónica de la imagen de nuestra querida Virgen de los Dolores, esta bendita Reina de los Dolores, que no solo representa a su hermandad, sino que es símbolo cristiano para todos los sanluqueños. Todos queremos y anhelamos vivir un acontecimiento verdaderamente único, reconocida por el pueblo sanluqueño como realmente se merece, coronada como reina y señora del Sanlúcar, del cielo y de todo lo creado. Y Dios quiera que esta coronación tan deseada y en la que tantísimo esfuerzo estamos realizando, y más aún si cabe en estos últimos días, nos ayude a todos a renovar nuestra fe y nuestra vida cristiana. La Junta de Gobierno de esta Hermandad de los Dolores os vuelve a invitar a todos a participar unidos en los últimos eventos de esta coronación canónica, que debe de servir también para que juntos crezcamos en amor filial a María. Hace poco más de un mes, en este mismo lugar, presentamos la corona de coronación de nuestra sierva, madre y reina de los Dolores. Y os decía, esta es la corona. Y hoy os puedo decir que esta es la banda de Nuestra Señora de los Dolores, la que lleva más de 20 años detrás de su negro manto y la que acompañará en su recorrido de alabanza de vuelta a la Trinidad después de ser coronada. Banda situada entre las mejores de Andalucía, gracias a la maestría de todos de sus componentes a lo largo de todos estos años y de su actual director. Qué gran acierto elegir para Nuestra Señora de los Dolores esta banda por las anteriores juntas de gobierno y sus hermanos mayores, y por supuesto por esta actual junta de gobierno. El concierto de esta noche, más que un concierto, ha sido un pregón, una exaltación musical dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, donde se ha dicho que Sanlúcar te corona, que esta que se muere de ganas de verla coronada, que ella es la madre de los dolores coronada por la misericordia de su pueblo, que tu corona, Dolores, son también todos estos músicos que te siguen cual manantial de agua viva, que eres la Virgen de los Dolores coronada, porque así ya te sentimos desde el pasado día de Santiago de 2020. Y con todo el cariño, por la cercanía, por estar siempre ahí, cada vez que acudimos a ella, por toda una devoción, con todo el amor, Dolores. Gracias a todos vosotros, autores de estas marchas dedicadas y escritas para nuestra bendita imagen de los Dolores, de forma desinteresada y desde el corazón. Gracias a don Ismael Ancela, gracias a don José Colomé, gracias a don Javier Sicre, gracias a don Pablo Ojeda y, cómo no, gracias a don Javier Alonso por estas magistrales obras musicales, tesoro de nuestra hermandad y de nuestro pueblo. Me reitero mi más sincera enhorabuena, que la Virgen de los Dolores os guarde y guíe con la bendita misericordia de nuestro Señor y a todo nuestro pueblo. Muchas gracias.